se ha interpretado el himno nacional argentino, acompañado por la División Banda de Música de la Policía de San Juan. Para proseguir con este acto, invitamos a hacer uso de la palabra al señor presidente de la Federación Sanjuanina de Fútbol, don Nasif Farías. Querida intendenta de la ciudad de Caucete, Romina Rosel, usted, al diputado provincial, Emilio Escudero, muy buenos días, a los concejales presentes, a todo el Ejecutivo, lo cual ha hecho una tarea ardua en esta semana, a la Asociación del Fútbol Argentino, representada por el señor Mario Echeverría, el cual tiene esta tarea loable de recorrer el país, estar en cada una de las localidades donde se lo solicita, al secretario de Selecciones, Jorge Miadowski, a la presidenta de nuestra liga, Teresa Guzmán, en ella, a los demás presidentes que nos acompañan, al delegado federal, Andrés Alderete, al público en general. Solo muy breve, porque quien nos tiene que contar en realidad esta historia es Mario y Romina. Nosotros tan solo hemos sido un puente, un nexo, para cumplir el sueño nuevamente a los sanjuaninos, pero en especial a los cauceteros, de poder tener acá en nuestra casa un nuevo logro de la selección argentina. Temprano, pero muy temprano, el presidente de la AFA dejaba su saludo, nos preguntaba cómo estaba la organización. Nosotros le hemos estado enviando fotos, videos, y el querido Claudio Chiquitapia, que el jueves pudo estar con Romina, que vino a cumplir con nuestra querida difunta Correa, junto a un amigo de los sanjuaninos como es Pablo Tollino, nuestro presidente del Consejo Federal. Quieren dejarlo, está haciendo esta gestión de Claudio Chiquitapia, un gran amigo. Gracias, Romina, en voz a cada uno de los empleados que ha trabajado hasta alta hora de la noche para que este predio luzca como está luciendo ahora de celeste y blanco. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, señor presidente de la Federación Sanjuanina de Fútbol. Saludamos y damos la bienvenida al señor jefe de Unidad Coordinadora Departamentales, comisario general Vicente Álvarez, por estar acompañándonos en este acto. Mario Echeverría es el secretario de Coordinación del Consejo Federal de Fútbol de AFA. Es la máxima autoridad que nos acompaña en este día, y aquí en Los Cauceteros, con el aplauso ferviente, queremos agradecer su presencia y escuchamos su saludo en la mañana de hoy. Gracias. Bueno, soy muy malo para el tema del protocolo, así que gracias a todos por haber venido, a todas las autoridades, gracias a las autoridades deportivas, al amigo Nasif Farías, Andrés, Euge, Tere, a todos, realmente muchas gracias. A vos, Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Y dígale al presidente, a nuestro querido Chiqui, que la intendenta ha armado un muy lindo evento desde lo estructural y estamos muy contentos con eso. Pero fundamentalmente, Romina, has hecho de esto algo muy cálido, como somos los del interior y como es la gente de San Juan, así que felicitaciones en nombre de AFA. Hago extensivo lo que decía el grupo a toda la... Hola, Juan Valente, no sabía que... Hago extensivo lo que decía el turco recién acerca de este... Turco. O esto es, en cierta manera, el reconocimiento a un interior que le da realmente mucho al fútbol argentino. Tengan ustedes en cuenta que más del 70% de los jugadores de la selección son del interior. Pero no solamente salen campeones los jugadores, ellos son los que salen en la foto y son los que juegan, pero tiene que haber una decisión de acompañamiento de un proceso que tuvo como precursor a Claudio Tapia, eligiéndolo a Lionel Scaloni, cuando nadie, les diría que ninguno de los que estamos acá creíamos, pero apostó a un proyecto. Entonces, San Juan vuelve a ser importante en lo que es el desarrollo del fútbol argentino, por haber aportado mucho material para la selección. ¿Saben por qué? Por... ¡Claro, Mario, por favor! Ahí está, gracias. Otro sanjuanino campeón. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes, gracias Romy, nos sentimos re bien, vamos a volver pronto, vamos a incorporar la cuarta también y Jorge, a ver si nos trae la finalísima el año que viene de vuelta. Gracias a todos. Muchísimas gracias Mario. Queremos contarles que no es coincidencia que hoy estén estas copas acá en nuestra ciudad de Caucete. Han pasado muchos años. Tal vez el pueblo de Caucete desconoce de esta historia, pero acá, en este lugar, se sucedió una reunión allá por el mes de noviembre cuando se llevaban a cabo las festividades de Cristo Rey. Se estaba planificando quién iban a ser los nuevos funcionarios de AFA. Y llegó un santiagueño del interior con mucha gente buscando avales. Recuerdo esa noche, la reunión fue en el rancho. Allí llegaban aquellos dirigentes que trabajaban y que estaban buscando avales en todo el país. Allí venía don Pablo Tobillino, convocando a la gente del interior con una sola meta, que fuese que Claudio Chiqui Tapia fuese el presidente de AFA. Desde acá, desde Caucete, comenzó también a trabajarse, han pasado muchos años y sabemos de que Claudio Tapia, cada vez que se obtiene un logro, agradece a su difunta Correa, ama a San Juan, se siente orgulloso de venir. Entonces, cuando veíamos la patente de la difunta que decía 18 del 12, fecha de la final de la Copa, ¡qué coincidencia! Veíamos la bandera que decía difunta Correa en Qatar, la bandera argentina. Todas esas historias tienen mucho que ver con la coincidencia. Aquí en Caucete está la difunta, acá se comenzó también a trabajar para que llegara este objetivo del presidente de AFA, por eso decimos que hoy como cauceteros nos sentimos muy orgullosos. Es único, es la primera visita que tiene el bicampeonato de América a nuestra ciudad de Caucete. Por todo esto y mucho más, queremos escuchar el saludo de nuestra intendente municipal de Caucete, licenciada Romina Rosas. Gracias, José. Bueno, muy buenos días, buenas tardes ya para todos y todas. Muchas gracias. Querido Nasif, vení. Porque él siempre dice que nosotros, quien lo conoce sabe que es él, ¿cierto? Gente, yo sé que Nasif adora nuestro departamento, como lo hacemos todos los cauceteros, y que Mario, que Jorge, que todo el equipo esté aquí presente trayéndonos estas copas, para nosotros es un orgullo enorme. Sepan que nuestro corazón caucetero les agradece enormemente, profundamente a Chiqui Tapia, al Chiqui como le decimos nosotros, porque sé perfectamente que la AFA entiende de federalismo, entiende de los rincones de nuestro país, y Caucete hoy tiene la posibilidad de tener estas copas con el orgullo enorme de ser cauceteros y de que también la federación con Nasif al frente pueda mostrar ese orgullo a toda la provincia, pero también a todo el país. A todos los presidentes de las ligas, muchas gracias también por acompañarnos. A Juan, muchas gracias. A la secretaria también de la federación. La verdad que nosotros somos simplemente anfitriones. Muy humildes, con mucho amor, queremos decirles gracias. Gracias a la Policía de San Juan, también a la federación. Gracias por acompañarnos. Caucete tiene los brazos abiertos, la difunta Correa siempre bendice a cada uno de los que recorre nuestra tierra y la difunta Correa también ha bendecido a este equipo argentino que ha logrado todos estos triunfos y que seguramente lograremos más, pero le tomamos la palabra a Chiqui cuando dijo nos vamos a encontrar y a Mario cuando dijo vamos a volver. Así es que muchas gracias querido Nasif, gracias, la verdad que nosotros somos simplemente, como decía, agradecidos. Entendemos que el deporte es esa madre de todas las victorias, porque hoy nos toca una tarea difícil de este lado, que es contener a jóvenes y a chicos de nuestro departamento y justamente que ellos puedan atravesar, puedan desarrollar estas actividades. A nosotros nos llena de orgullo como cauceteros y nos impone también un objetivo hacia adelante, que es seguir conteniéndolos y cuidándolos a través del deporte. Y qué mejor que ese incentivo tenga que ver con nuestro equipo argentino y con estas copas que nos visitan. Somos fervientes defensores del deporte, entendemos que el deporte tiene que ver con lo nuestro de cada día, con el pequeñito que tiene la posibilidad de salir de su lugar más
pobre, vulnerable y hacerse parte de una ciudadanía que le permita crecer y le pertenezca a ese lugar. Eso queremos del deporte, un deporte que es para todos y para todas. Un deporte que nos permite desarrollarnos a todos y cada uno. Y creo que la AFA entiende exactamente lo mismo, lo hablábamos con Mario, y tenemos que cuidar el fútbol, tenemos que cuidar el deporte y tenemos que cuidar a nuestros dirigentes y a nuestros deportistas también. Muchas gracias, estamos muy emocionados. Tengo que contar, porque siempre yo rompo el protocolo. Siempre, ¿eh? Sí, vení, vení, Jorge. Bueno, él también. Bueno, todos. Muy bien, miembro simbólica de AFA a partir de este momento por el personal que lleva adelante las tareas de deporte. No se nos vaya querido viaje, fue intendente con la selección. Lo que nos transmite la pasión de multitudes, el fútbol nacional argentino. Bueno, no imagínense que tengo muy poco para agregar, pero agradecerle profundamente.